Y por fin Mónica Naranjo publica su Renaissance 25 aniversario y de momento tengo la cajita, ya sabéis todos lo que contiene todos sus discos, ahora os voy a mostrar con algunas joyas de la corona que no había publicado con anterioridad o algunas piezas difíciles de conseguir. Esta caja en concreto yo pienso que es una de las mejores compras que puedes hacer si eres fan de Mónica Naranjo, porque hay algunas cosas que no estaban incluidas y otras, como digo, que eran muy difíciles de conseguir. Ya sabéis que Renaissance es el nombre de la gira en la cual está festejando ese 25 aniversario de su carrera, y ha publicado algunas ediciones, bueno, esta es una de ellas, este box set es una de las ediciones que contiene, una de las ediciones de este Renaissance, de este recopilatorio, podríamos decir. Hay una edición 3 CDs que me tiene que llegar prontito porque lo he hecho a través de la reserva junto a el vinilo. Y bueno, muy prontito tendréis el unboxing también para que veáis cuál es el contenido, para muchos que me estáis viendo de Latinoamérica, que sé que hasta ahí no va a llegar. Esta es la caja, bueno, os voy a enseñar un poquito de qué contiene. Estos serían todos los discos que contiene. Su primer disco, para la de mujer, Minaj, Chicas Malas, y aquí viene una de las joyas de la corona, que es Bad Girls, el doble CD que nunca llegó a ver la luz, salvo en algunos países, que hubo una edición muy limitada, y yo tengo la suerte de tener, pero si no lo conseguisteis en la época, ahora mismo había un precio de reventa bastante elevado, con lo cual, esta es una de las mejores compras que se pueden hacer, solamente porque ya incluye este doble CD que es muy difícil de conseguir. Tiene Tarántula, 4.5 Lupna, y otra de las joyas de la corona es, sin lugar a dudas, un espectáculo que fue grabado en Madame Noir, un espectáculo que era a piano con algunas de sus éxitos, y bueno, se grabó el audio y vamos a poder tener la oportunidad de escucharlo en un nuevo CD con una edición chula, esperemos a ver cómo es. Y luego otra de las cosas que también es bastante curiosa es Mes de Centricités, que se publicó en vinilo pero no lo había en CD, así que en esta caja viene en CD, con lo cual todos contentos. Así que bueno, os voy a mostrar un poquito cómo es la caja. Bueno, no hay mucho más que la parte de delante y bueno, el contenido detrás, ¿vale? Y dentro viene lo que es todos los CDs, que ahora os voy a mostrar. Por un lado, su primer trabajo discográfico, Mónica Naranjo, ¿vale? Son ediciones más sencillitas. Aquí vienen los agradecimientos. Bueno, es una especie de... ¡Ay, qué chulo! Y son como si fuesen vinilos. ¡Qué guay! Pues mira, no estaría de más hacer una cajita especial con todos los vinilos, ¿verdad? Yo aquí lo lanzo al aire. Un box set de vinilos. Así que bueno, son ediciones así más sencillitas, pero que están bastante bien si eres fan de Mónica Naranjo. Claro, voy a ir dejándolas por aquí. Su segundo disco, Palabra de Mujer, ¿vale? En esta edición más sencillita. Y también aquí viene la cita. Mónica Naranjo en todos los discos suele publicar la cita. Y bueno, este es el CD en vinilo. Como si fuese en vinilo. Segundo disco. Vamos con Minaj, uno de los discos favoritos de Mónica Naranjo y la mayoría de sus fans también. Este es el contenido. ¿Vale? Y este es por dentro. Qué lindo es este Minaj. Y aquí dentro pues tendrá esta edición también, como si fuese de vinilo. Quiero mirarlo por detrás a ver si es... ¡Ah! Es negro también, qué chulo, me encanta. Está muy, muy, muy currada esta edición. Minaj. Chicas Malas, el disco de la polémica. Ahí viene la cita, la fotografía por dentro y el CD en vinilo. La verdad que no sé muy bien qué contiene. Ah, es la misma foto por dentro. Quería ver si era una foto diferente por dentro. Pero no, aquí está el CD. Chicas Malas. Aquí viene Bad Girl, un doble CD. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo lo tenía, la verdad, pero bueno, es que fue muy difícil de conseguir. Siempre lo agradezco a un... entonces era seguidor del canal, a Adolfo, ahora es amigo, que me lo regaló, y fue una sorpresa de la verdad de mayúscula. Este es el contenido, son dos CDs en esta ocasión. A ver si lo ponen en streaming, porque entiendo, sé que lo habían quitado de streaming. Ah, mira qué guay, aquí pone Mónica, o sea, Naranjo. Y en otro imagino que pondrá Mónica, ¿no? Ah, no, en dos pone Naranjo, lo voy a sacar, uno es rojo y otro es gris, vale. Guay. Este ya es... ¡Ah! Candelita en rama. Voy a poner esto un poco así vistosillo. Que es que a mí estas cosas luego me ponen nervioso cuando veo... Cuando lo veo los demás. Me pone nervioso, entonces necesito más o menos llevarlo ordenado.
Tarántula, este es mi disco favorito de Mónica Naranjo, tengo que decirlo. O sea, me encanta vocalmente la experimentación. Yo creo que busca un equilibrio perfecto entre la experimentación y la música pop que venía haciendo. Es como una especie de disco bisagra hacia la segunda parte de su carrera, que quizás es más sinfónica, más rockera, más experimental. Me encanta. El pecado es el vértigo hacia la libertad. ¡Wow! Mónica. Aquí el 4.0, que a mí este disco, la verdad, uff, qué perezón, sinceramente. Pero bueno, aquí está. ¡Wow! Yo le echo en falta, porque hay una edición de 3 CDs, le echo en falta alguna canción inédita. Aunque la verdad es que está bastante bien. Y bueno, eso sería el CD. No me gusta nada este 4.0. Hicimos la reseña aquí en Pop News, hablamos acerca de ello. Yo no entiendo por qué quiso hacerlo, pero bueno. Lubna. Buah, este disco es bestial, brutal. Yo creo que el potencial de la voz de Mónica Naranjo aquí se ve elevado a la enésima potencia. Y tiene, este disco tiene el premio a la, al premio de ópera, la vanguardia operística, digámoslo así, ¿no? A la experimentación en... ¡Ah, qué chulo esto! A la experimentación en la ópera, ¿no? Muy guay, Lufna también. Este disco es un discazo también. Perfecto. Vamos con también una de las joyas de la corona, que es este manual que os comentaba antes, un espectáculo que no fue grabado en DVD, pero sí que fue grabado el audio. Esta es la foto central. Creo que son, esas son fotografías de la época, si no me equivoco. Esta al menos recuerdo haberla visto en el espectáculo. No sé si en el folleto que te daban antes de entrar con los actores y tal, pero bueno, sí que lo recuerdo. Y este sería el contenido. Creo que no están todas las canciones que cantaba dentro. De hecho, creo que tengo por ahí guardado el lo que es el libreto con las canciones que iba a cantar y tal, el folleto que te daban al entrar. Muy chulo. A mí Madame Noir me pareció un espectáculo espectacular, la verdad. Me gustó muchísimo y además me sorprendió muchísimo. Vamos con Mis Excentricités, el último lanzamiento de Mónica Naranjo, el volumen 1 de su próximo trabajo discográfico. La segunda parte ya ha revelado que vendrá en primavera, con otras nuevas canciones, y dice que va a ir publicando pues así, ¿no? Y luego al final pues verá la luz. Aquí viene pues todo lo que incluye al vinilo, ese Le Psyché Chic, esa pieza musical de casi 14 minutos, Doble Corazón, en una versión diferente a Le Psyché Chic, Libre Amar y Nana, que son las canciones que incluye ese Le Psyché Chic, pero en versión single, y con una producción diferente, Libre Amar en remix y Doble Corazón Radio Edit. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué chulo! Muy chulo. Y aquí está, por fin tenemos lo que querían muchos, que era Mis Excentricités en CD. Bueno, pues plegaria atendida. Esto es. Este, fíjate tú que no tiene cita. Tienen casi todos cita, todos discos de Mónica Naranjo, pero este no tiene cita. Esperemos que cuando publique el disco al completo tenga cita, ¿no? Es un detalle que me gusta mucho de Mónica Naranjo, que va publicando. Y luego tiene un libreto con fotografías, con todos los booklets del álbum. Vale, que si queréis os voy a enseñar, la verdad que es bastante extenso. Mira, como puede ser de otra manera, aquí también viene la cita de este nuevo lanzamiento de Mónica. No lo puedo leer, es muy pequeño, a través de la pantalla no me da, pero lo dejo aquí por si muchos, alguno lo queréis leer. Vale, le das a pause y lo leéis. Y vamos a ello. El renacer. Aquí viene como una hoja de, bueno, imagino que agradecimiento o algo así. Introducción, y aquí vienen todos los libretos, ¿no? 1994, Mónica Naranjo, su primer disco. Los libretos en un papel bastante guay, impreso. Es como un papel así gordito, muy guay, con todas las letras de las canciones de su primer trabajo discográfico. Vale, y la parte de los créditos, los agradecimientos y la contraportada. Y aquí viene el segundo disco, Palabra de Mujer, que además, fijaos, también viene con una cita de bueno, lo que significó, me imagino, cada uno de sus discos. Luego lo leeré atentamente. Y viene el libreto de Palabra de Mujer. Vale, con sus citas, la letra de las canciones, las fotografías originales del disco original. Muy guay, sí señor. Muy, muy, muy guay. Me gusta mucho esta edición, la verdad. Yo, sinceramente, esta es una compra muy buena. Aquí viene Minaj con la cita, el texto que acompaña el disco y el libreto.
con las canciones. Minaj, creo que recordar que es un póster, así que bueno, aquí viene edición libreto. Chicas malas. Con las letras de las canciones. Las fotografías que incluía el disco original. Etcétera, etcétera. Voy a pasar un poco más rápido porque además se me está yendo la batería de la cámara. Con lo cual, no me puedo enrollar mucho porque si no tengo que dejarlo a media. Muy guay. Ahora Bad Girls. Jolín, es que tiene muchísimas páginas, ¿eh? Con todos los libretos de toda su carrera, claro. A ver las canciones. Bueno, estos libretos ya los había visto yo y en mi colección podréis verlos. Lo dejaré al finalizar el vídeo para que podáis ver lo que son los CDs en la versión original, que los tengo todos. Aquí viene Tarántula. Me encanta todo este shooting de Tarántula, este arte del disco. Muy guay. Tarántula es que es bestial, la verdad. 4.0, que bueno, este tenía muy poquita chicha. El libreto. Lubna. Lubna que es bestial. Wow. Mi público. Holocausto. La letra de las canciones vienen. Lo que estoy deseando llegar es a Madame Noir. A ver qué fotografías tiene. Que es lo único realmente inédito. A ver. Wow. ¡Guau, wow, qué chulo! Muy guay. Y más sensibilidades. Con la letra de las canciones. Y hasta aquí. Bueno, pues muchas gracias por verme. Aquí tenéis el unboxing. No me enrollo mucho porque se me va la batería de la cámara. Y prontito la edición 3 CDs. Nos vemos. Os dejo en pantalla el espectáculo del concierto de Renaissance y mi colección de Mónica Naranjo por si queréis ver la versión original de ustedes. Nos vemos. ¡Muah!